Nada. No sabes nada, el programa en el que yo demuestro que estos dos no saben nada. Hola, hola. Yamel, Rogelio, ¿cómo están? Uy, de todo, hay de todo. Mourinho contra Pogba, Naún Espinosa contra el mundo. Y también tenemos información de la Liga Mayor de Béisbol. Así es, hoy tenemos invitado por acá. Exactamente. Tenemos un invitado de la final, que está jugando la final de béisbol. ¿Va ganando? Sí. Ya vamos a hablar de eso. No se lo pierdan aquí en No Sabes Nada. Vámonos con fútbol internacional porque pasó lo impensable, perdió el Barcelona. ¿Qué es como impensable? ¿Cómo que lo impensable? No, bien cachimbeado el Real Madrid. ¿Qué pasó ayer? No sé. ¿Qué fue lo que pasó ayer? El Barça tuvo una eliminación atípica. Algo tuvo que haber el fin de semana y algo pasó el fin de semana. Mucha party, sí. No, yo creo que también este equipo es un poco nuevo. Bueno, los dos equipos son un poco nuevos y creo que es lo que se está empezando a mostrar, ¿verdad? Que las defensas de los dos andan ahí como medio débiles. Pero más débil del Real Madrid. Si usted ve el uniforme del Madrid, es un uniforme de color coral, es rojo, es color coral. Tiene una particularidad que ustedes no sabían, seguramente usted tampoco sabe. El uniforme está hecho a base de material reciclado del mar, material de plástico, la camisa es de plástico reciclado del mar, igual el chor. No critiques sin saber. ¿Será por eso que le clavaron tres? Yo creo. Ayer lo estrenaron y pa, pa, pa. Por cierto, fue en el primer tiempo que le clavaron los tres, parece que en el medio tiempo los del Madrid fueron a hablar con los del Sevilla, decirles como, hey, ya ganaron. ¿En el Bernabéu o en el Sánchez Pizjuán? En el Sánchez Pizjuán. Sí. Y fue silbado Sergio Ramos, no jugó nada. Porque él viene de ahí, ¿va? ¿Se acuerdan? Sergio Ramos viene en Sevilla. No jugó nada. Pero el Barça también perdió con el Leganés, de visita. Sí. El Sevilla da muchos jugadores, ¿verdad? Los equipos grandes. Estuvo Rakitic. Es como Platense de aquí. Es como un Platense. Sí. Como un Platense, literalmente. Sí, y del Best. ¿Qué pasó? Sin nada. También no fue Cristiano ni Messi. Pero es que Messi, ¿para qué iba a ir? Si a mí no me invitaban a una fiesta, yo no voy a ir de metida. No, es cierto. Messi no estaba ni nominado, ¿va? Pero Cristiano sí se dio mal. Sí. O sea, Cristiano lo va cuando gana él, pues. Pero vieron qué poco movimiento en las redes hubo este año de la ceremonia y todo. Y tocó Noel Gallagher, ¿verdad? Que es súper fan del Manchester City. Pero hubo bien poco movimiento de porque de, no estaba Messi y Ronaldo. Red, una foto de Luka Modric ahí como... Cristiano... Ya, todo lo que hizo de la gala. Cristiano no votó por Modric. No, Cristiano, la verdad, ahorita estamos viendo, es como, mire, ¿ves? Cuando usted se deja con la novia, igualito, usted empieza a conocer los verdaderos colores de las personas. Ahorita estamos conociendo el verdadero Cristiano, ¿cómo es? Se fue hablando mal de la gente, ahora es que el Madrid no vale nada cuando le dio todo. No. Deja tirada la ropa. No. Lo que pasa es que no va a los premios de The Best, lo expulsan de la Champions, ¿me entendés? Lo que pasa es que para mí, él dice que él ha hecho notar como que fue un robo el premio a quien se lo dieron y todo. Lo que pasa es que es un ex compañero y no lo puede decir abiertamente. Claro. Pero para mí también, la verdad es que no se lo merece Luka Modric para nada. Pero llegó a la final del Mundial, pues. Es que en año del Mundial. Pero campeón del Mundial. Pero llegó a la final del Mundial. Cristiano no llegó. En año del Mundial pesa mucho más. Claro. Lo que se hace. Claro. Claro, por eso. Si hubiera ganado Mbappé. No lo hubiera ganado. No, porque Mbappé con su equipo no hizo mucho, pues, ¿me entendés? Pero también. Modric fue el que hizo equipo y selección. Exacto. Llegó hasta el pegue. Sí. ¿Me entiendes? ¿Los demás es equipo o selección? Ya no estamos en la época, es que Jan Baby sí, Jan Baby, créeme todavía. No, el fútbol no depende de los Macho Figueroa. Jan Baby todavía habla de Macho Figueroa, del Tecate Norales. Juan Flores. De Juan Flores. Dije que era Juan Flores quien llega a la selección. No, hombre. Que dirige la selección. De Olmo. De la Coneja, Cardona, está hablando. No, hombre, es que no se lo merecía, pues. No se lo merecía. Yo creo que sí se lo merecía. Sí, no, eso es egoísta. Yo creo que sí se lo merecía. Se lo merecía Cristiano, la verdad. Pues, que es la verdad. Cristiano fue goleador en la Champions, pero igual en la Liga tampoco hizo nada. Nada, pues. ¿Me entendés? Él solo que ganó. Porque ahí entonces nos vamos con Messi. Modric fue el que estuvo siempre en la media cancha, el que le dio los pases. No, Cristiano, mira, ve, olvídate, papi, esas cosas de que cuando, ay, que yo gano y los perdedores y que a mí me gusta y que yo soy bonito. Tienes que ser buen perdedor, loco, y si te invitan a un lugar, anda, aunque no vayas. Cristiano, porque... ahí te lo está escuchando. Sí, claro. Sí, Cristiano está atentísimo ahora en su teléfono. Escucha lo que me ha dicho, no sabes nada de mí.